Hola a todos, yo soy Daniel Flores y estoy acá con Juan Carlos Calderón, más conocido como El Perro. Yo lo conocí hace más o menos que una semana. Nos encontramos en una sesión de grabación en La Guarida. Él estaba grabando los bajos del tema que nos habían llamado para grabar. Y vi que tenía unos recursos bien chéveres, bien particulares. Y le pregunté, oye, ¿qué onda? ¿De dónde has sacado eso? Y me dijo que muchos de esos recursos son pirateados del buen Paul McCartney. Y me dijo que tenía un montón así de eso. Justo me empezó a pasar algunos ahí mismo en el estudio. Entonces lo invité a venir acá al estudio a mostrarnos un par de recursos. De tips, sí. De tips del tío Paul para aplicarnos, ¿no? al día a día. Así que bienvenido. Gracias, sí. Justo, bueno, Paul McCartney es como mi máxima influencia. Entonces he aprendido con el tiempo un poco a estudiar más o menos lo que hace y aplicarlo a la música que hago, ¿no? Y casi siempre que tengo que componer un bajo, siempre estoy pensando un poco, ¿qué haría mi tío Paul, no? Y más o menos por ahí va este video. A ver, pásenos algún recurso. Vamos a hacer como 5 tips de cómo tocar como mi tío Las Paul. Las 5 calientitas del tío Paul. Claro. Ya, la primera, que es básica, o sea, ya con eso te ganas el 30% del sonido Paul. Es bueno, aparte de conseguirte un bajo como este o los que usaba él, es el palm mute, es la mano derecha. O sea, casi todas las canciones las toca con como apoyando acá, o le ponía una esponjita a veces, depende del bajo, y eso ya te da mucho ese sonido, no sé, ese sentero muy influenciado del Motown y no sé, es lo que él, o sea, lo que es. Lo primero que se me viene a la mente es eso, el palm mute de Paul. A ver, pásame una progre sobre la que tú podrías tocar. Al toca mi mayor, si mayor. Pero en la mitad de tu. Mi, si, fa sostenido menor. 2, 2, 5, 1. A ver. ¿Esa técnica del palm muting cómo es? ¿Simplemente apoyas igual que en la guitarra? Exactamente igual, sí. O sea, aquí en la cejilla esta, y ya, y toco con uña, en realidad casi siempre toco. Bravazo. ¿Podrías darle una vuelta tocado eso con dedos normal para que se escuche la comparación? Claro. Y después una vuelta con pick. 1, 2, 3. Sí, o sea, le da mucho más ataque. Igual él también usa dedo. O sea, hay muchos videos que te vas a dar cuenta que incluso está tocando por acá. Claro. Depende qué tan grave quieras sonar, qué tan profundo, ¿no? De hecho, se nota que él es súper consciente de lo que pasa en su mano derecha. Sí, para sacarle 1000 sonidos al. Es un compresor su mano derecha. Sí, viste. Está loco. Yo lo vi en vivo la primera vez que fue. Y lo que más me sorprendió de todo era cómo tocaba abajo. Claro. O sea, es. Una vez creo que la Oriel. Uh-huh. Puede ser que sea Lauriel, le preguntan quién es el mejor bajista del mundo y dice Paul McCartney. Y dije, qué raro, debe claro. como compositor o algo. Pero ese día, yo dije, ah, su madre, ese bajo está súper amarrado, súper... Bueno, porque ¿habrá Lauriel o...? El bajista, pues. Porque su hijo toca con Paul. Claro, no, pero el papá, ah, el bajista. Bueno. Claro. Él la rompe el tío, sí, claro. Puede que suene un poco, no sé, demasiado, pero para mí, o sea, Paul es como el Mozart del bajo, o sea, claro. Para mí, ¿no? Entiendo que no es el más técnico, no es el más, no sé. Claro. No, ese día yo entendí a los bajistas que respetan tanto a Paul. Claro. Hasta ahí no lo había entendido tanto, porque, bueno, yo no sabía tampoco el más beatlemaníaco. Claro. Pero ese día sí fue como que, ah, man, ya, ese es otro level de tocar bajo, ¿no? Sí, yo siento que va mucho, él trabaja mucho para la canción además, entonces, o sea, para la música claro. Pop, que es la música de los Beatles, es como, es muy preciso, ¿no? Ayuda mucho en producción, como te decía hace un rato, es un bajista que en realidad también es guitarrista, que claro. También es baterista, entonces eso se nota mucho. Lo paja, ¿no? Que como se nota que él toca todos los instrumentos, tiene criterios de otros instrumentos que los trae y todo el tiempo está pensando como productor, ¿no? Eso es, claro, eso es único, ¿verdad? A ver, pásanos otro truquillo. Bueno, hablando de esto de lo multiinstrumentista que es él,
tiene esa cosa que siempre hace también, que es como hace fills, como si fuera de batería en el bajo, ¿no? Uh-huh. Uno de los más comunes es hacer como semicorcheas cuando estás en... O sea, solamente esas figuras, o sea, puede estar dentro de un acorde haciendo una cosa y de pronto hace una figura como... Entonces ya es como que, no sé, claro, como un redoble. Ajá, o sea, recontra eso. Bravo. Siento que él, además, o sea, lo que he leído de él y he visto es como que era muy estudioso de... No estudioso, digamos, teórico, pero como que le gustaba mucho escuchar otra música, ¿no? Claro. Y se iba a teatros, a lugares a escuchar música, compraba discos de... Y yo creo que se influenció demasiado, quizás, de esa época, ¿no? De Motown y eso. Claro. Que era contra funk. Claro. Súper importante rescatar eso, ¿no? De tener el criterio de cómo usa el tiempo los otros músicos, ¿no? Sobre todo la parte rítmica, el batero y el bajo. Y que el bajista esté haciendo ese tipo de recursos de fills, suma la parte de la sección rítmica... Y ya se vuelve mucho más colorida, ¿no? Si el batero está haciendo fills, si el bajista por ahí, donde... Que pueden estar enganchados o pueden estar cada uno por su lado, es bien paja, ¿no? Sí, es paja y además, el bajo es un poco más sutil de hacer esas cosas, ¿no? Si de pronto la guitarra empieza a hacer mucho de esto, claro. Se hace sentir muy recargado. En cambio, el bajo es una cosa que está más... Está en la base, ¿no? Con la batería y por ahí hace un... que te mueve y... ¡Ah! Claro. Algo que a los guitarristas les pasa mucho es que a veces tendemos a, digamos, está terminando la vuelta y queremos también subirnos al fill, pero a veces lo mejor es no hacer nada y dejar que el bajista y el baterista, claro, hagan su magia en esa parte, que es lo que a ellos les sale, que es como que su momento, pues, ¿no? Claro, justo eso, o sea, en ese segundo tip que te decía lo de los fills, siento que Paul aprovecha mucho los silencios. Es más, él, entiendo que muchas canciones las grababa después, o sea, al final. Tipo, grababan la base, piano, batería, o claro, guitarra, batería, guitarra acústica, le zumbaban como guitarras, y él grababa el bajo al final. Entonces, bravo, cuando había un espacio vacío, él, claro, decía, ya, aquí le meto el... Claro, claro. Un clásico. Chévere. A ver, vamos por el tercer tip. Entonces ya tenemos palm muting, tenemos el feel de tipo batero. Batero, ajá. ¿Qué más nos has traído? Digamos, en la parte más... armónica, o sea, siempre hace, antes de pasar, no sé, a una quinta, siempre hace la, o sea, el clásico, siempre hace eso, uh-huh, o sea, en muchas canciones, en muchos momentos, O sea, pasando como por la segunda, por la novena, con slide hacia la tercera. Ajá, y termina acá, o termina si quieres en la octava, o sea, siempre ha dado en eso. Eso yo lo ubico bastante tipo de Hendrix. Claro, ya es. Claro. Que o sea, ellos usan eso también, ¿no? Yo creo que se lo sacó a Hendrix, yo pienso. O sea, sí, son contemporáneos. De hecho, cuando Paul toca a veces una canción que se llama Let Me Roll It, al final toca una canción, toca Foxy Lady. Uh-huh. Entonces tiene mucho... Yo creo que... Sí. Fácil lo sacó de ahí. Porque es un recurso que hizo como que a partir de la mitad de la carrera en adelante. Y yo calculo que es mucho de eso. Vale. No sé, fácil de saber, no hueá. Pero bueno. No, pero de hecho se nota que es súper fan. En el concierto de acá, en una parte tocó guitarra eléctrica, pasó la guitarra eléctrica. Y en verdad la mayoría de guitarristas nos matamos tratando de sonar como Hendrix. Y esa es la primera... Y nunca funciona, ¿no? Haz lo que hagas, claro, no funciona. Pero a él le sonó. Era como que, oye... Y con una Les Paul. Claro. Sonó tal cual Jimi Hendrix. Todavía no entiendo. Quisiera volver a ese momento de... Claro. O sea, ¿qué tendría, no? O sea, ¿qué, no, de hecho, qué estaría usando? Ese polvo. O la vieja escuela, pues, también, ¿no? Claro. Pero tiene mucho eso. O sea bueno, ese recurso es... Es más, yo lo uso bastante... hasta obviando la tónica, ¿no? Donde tú tocas do, y yo en vez de tocar, voy de frente a... Claro. Yendo hacia la tercera. Entonces nunca toco la tónica. En vez de hacer. De frente haces. Claro.
Claro, y solo reposas fácil al final, así, como que la aguantas. Sí, es paja. Sí, es bien paja, ese recurso es uno de mis favoritos en guitarra. Claro. Qué paja que el Wim Paul también lo... Sí, lo detecté muchas veces, en muchas canciones hace eso. Y bueno, parte de ese también podría incluirse que... O sea, también siempre hace escalitas para llegar a esas notas, ¿no? O sea, siempre hace la de... Si quiere ir a sol... Lo adorna. Ahora toquemos do... No. Do más 7. Do séptima. Hace fa. ¿Qué son? A ver, caíste sobre mi mayor séptima a la quinta. A la quinta, sí. Ese recurso también lo usa él bastante, también, ¿no? Sí, justo, no, lo estoy olvidando, pero sí. Hace mucho de invertir el acorde, ¿no? A la quinta. A la quinta, sí. Pero es relativamente agudo, ¿no? O sea, esa quinta sí. Amarra tan chévere porque no es como la quinta abajo, claro, de repente estaría muy desconectada de la guitarra. Sí. Pero sí. Si, donde la has hecho... A ver, vamos a ver eso, ¿no? Dos, tres... Es magia. Sí, y yo creo que, o sea, él no creó ese bajo conscientemente que aquí voy a tocar la quinta, ¿no? Sino es un bajo que tú puedes cantar. Claro. Entonces como es muy musical. Claro. Eso, esa característica de Paul es quizás la que más me gusta, ¿no? Es como poder crear líneas que tú puedas cantar luego. Claro. Porque si, o sea, si te das cuenta, no tiene nunca muchos saltos muy raros. Claro, todo y si es los como tienes, vocal. Es como, es cool. O sea, no es como, aquí voy a hacer un salto locazo, ¿no? Claro. Eso me encanta. Pero también regresando a lo de pensar como instrumento, ¿no? Por ratos piensa como cantante, ¿no? O como claro. Y por ratos piensa como baterista. Y todo eso se escucha clarísimo cuando, claro, cuando toca, ¿no? Buena. En guitarra nosotros hacemos bastante ese, que por ejemplo, en vez de tocar el do así, le ponemos una quinta acá abajo, ¿no? Y... lo abre, pero obviamente con el bajo es ya es otra cosa. Sí, hace eso también. Hay una cosa que, o sea, no es como un tip porque no lo hace mucho, pero sí lo ha hecho y me parece interesante. Es, por ejemplo, al final de una canción, hay una canción que termina como que do 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 re 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 mi. Ya. Y o sea, y la canción, o sea, tú esperarías que haga como que no, pero él hace quinta. No, o sea, novena, pero por ejemplo, hace sol, do, re, mi, do, do, re, hace. Pero vas. Y acá en la quinta y es como, claro, no sé, claro, como que recontra abierto, es como. Ahora toquemos la normal, do, re, mi, ajá, y después la segunda vuelta pasemos a esa. Dos, tres, mi. Y la de Paul, dos, tres, pa. Claro, o sea, eso me gusta, como, claro, como que explora mucho estas sonoridades que no necesariamente son... O sea, como que rompe las reglas de alguna forma. Uh-huh. Hay una canción también, por ejemplo, que es Lucy in the Sky with Diamonds, que es sol, 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 do, 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 re, ¿no? Y todo, y lo bajo es como que... Ahí. Pero al final hace... Sobre re hace fa agudo. Man, yeah. O sea, como que es medio bluesy, ¿no? Pero claro, como novena aumentada, ¿no? Ajá, como claro, si fuera. Ajá, sí. Maña, qué loco. Igual, o sea, hace eso, pero con el feel de. Pero nadie toca eso, ¿no? No, nadie. O sea, todos saben re el clavicordio, creo, la guitarra. Claro, y todo. Que es maldito. Pero el cuarto tip. Que me habría dicho como un montón más. Yo ya fueron los números, creo. Otro podría ser el factor sorpresa. A ver. Que es super Paul. Que es como... O sea... Algo que te explicaba, ¿no? Que era como que... Nunca repite sus frases. O sea, hace frases muy parecidas,
pero las varía siempre al final o por ahí. Y eso te da la sensación de que la canción ya está en otro momento, ¿no? Uh-huh. Entonces, porque si tú repites lo mismo, puede ser que, o sea, se está repitiendo exactamente esto, pero él como te hace un cambio y ya te ubica en otro momento la canción, y eso me parece bravazo. Claro. De nuevo pensando como productor, pues, ¿no? Claro. Eso es maldito. A ver, pásate una progre. Hay que hacer la de... Saca el... Es como un feel, una cosita que no lo esperabas, ¿no? Claro, claro. O hay otra canción que hace como... Pero que lo que le da color como que justo en el momento en el que... Claro. Podría decir de nuevo y pa, te despierta. Ajá, ¿no? Y justo hace eso y la batería hace como... Hace un tracatatacata, entonces como que... Entonces como que claro. Prepara mucho, como te digo, trabaja mucho para la canción. Claro. Eso está maldito. Y otro ejemplo de eso podría ser... No sé, o sea, siempre tiene líneas como un... Hace eso, pero en la siguiente vuelta hace... Entonces como, te cambió una cosita... Una rítmica pequeñita y... Pero tú escuchas la canción y ya sabes que esa es la última y la anterior era la primera. O sea, no sé, como al menos a mí me pasa mucho eso. Ese es otro, el factor sorpresa, digamos. Eso es importante, sobre todo cuando las digamos que las progresiones son... relativamente simples, uh-huh. Para que todo el rato esté... Claro. A veces el que está escuchando no se da cuenta, ¿no? O puede escuchar, son cuatro acordes. Pero ahí en esos pequeños detalles, exacto, está la magia de exacto. Ello. Exacto. Claro, o sea, porque no están súper cargados de cosas, están cargados de arreglos, de detallitos que al final te hacen que la canción sea más dinámica, más claro. Llevadera. Digamos que esos son como los principales trucos de Paul. De Paul. Bravazo. Bueno, entonces, esos fueron los 5 o 6 tips, hay que contarlos después. Esas fueron las calientitas de Paul McCartney. Muchas gracias a Juan Carlos Calderón, más conocido como El Perro, bajista de Outsiders. Oye, te agradezco, me has pasado unos datos ahí chéveres. Espero que nos encontremos ahí en la vi. ¡Chao! ¡Cuídense!